Bien, en esta lección continuaremos con el rig de nuestro marciano. Ok, ya hemos creado los joints para nuestra pierna, ahora vamos a crear los joints para nuestro brazo izquierdo del marciano. Ok, nos vamos nuevamente a nuestra herramienta Join, al menú Skeleton y Join Tool. Ya podemos ejecutarla directamente porque ya hemos especificado que no tenga orientaciones en lo que es nuestro Option Box. Como vemos aquí, ya hemos especificado que no tenga ningún tipo de orientación. Ok, entonces seleccionamos Skeleton o Join Tool, o simplemente en nuestra caja de herramientas podemos seleccionarla desde aquí. Aquí siempre va a estar la herramienta, la última herramienta que usaste, ok. La seleccionamos y nos vamos a ir a nuestra vista de arriba, ok. Podemos irnos simplemente presionando la barra espaciadora y yéndonos a nuestra vista top. U otra forma que me gusta usar mucho a mí porque siento que te permite mayor flujo de trabajo, y rapidez. Dejas presionado tu barra de espacio para invocar a tu hotbox. Presiona sobre este texto que dice Maya y te vas a top view, ¿ok? Bien. Presionamos el número 4 para ver a nuestro modelo en wireframe. Aproximadamente está aquí nuestro hombro. Vamos a crear el primer joint. Y luego te vas a tu vista de frente para ver si ubicaste bien a lo que sería nuestro hombro, ¿ok? Como vemos, está creando en el origen. Vamos a dejarlo por el momento ahí. Seguimos en nuestra vista top. Ya hemos creado el joint para el hombro, vamos a crear el joint para el codo. Recuerda formar el pequeño arco hacia donde se va a doblar lo que es el codo, ¿ok? Y obviamente se doblaría hacia atrás, entonces vamos a formar el arco hacia atrás un poco. En lugar de meter el joint totalmente horizontal a nuestro joint del hombro, lo vamos a meter un poquito hacia adentro para formar el arco, ¿ok? Sería aquí. Luego vamos a meter el joint para la muñeca por aquí. Y presionamos Enter, ¿ok? Bien, ahora nos vamos a ir a nuestra vista de frente. Como vemos y como mencionamos en la lección anterior, tus joints siempre se van a crear en el origen, ¿ok? Vamos a subir los joints y los ubicamos, ¿ok? Que queden en medio de la geometría. Parece que ahí está bien. Ok. Ahora, como vemos, nuestro joint del hombro debería de ir un poco más adentro, ¿ok? Debería de ir por aquí, ¿ok? Para mover tu joint, ¿qué pasa? Si yo quiero mover mi joint más hacia adentro, donde tendría que ir, se mueve toda la jerarquía de los joints, ¿ok? Vamos a darle control Z para deshacer cambios. Lo que puedes hacer es irte a modo pivote. Presionamos la tecla Insert y nos vamos a modo pivote. Si te das cuenta, desaparecieron las flechitas, vuelves a presionar Insert y regresas a tu modo normal, ¿ok? Entonces presionamos Insert, nos vamos a modo pivote y vamos a mover simplemente en el eje X lo que sería nuestro joint. Y si te das cuenta, se está moviendo solo la posición de ese joint sin mover toda la jerarquía, ¿ok? Lo ubicamos donde tendría que ir, que es aproximadamente aquí, y regresamos a nuestro modo normal con la tecla Insert, ¿ok? Bien, ya hemos creado lo que son los joints para el brazo de nuestro marciano, ¿ok? Nos vamos a ir a la vista top para empezar a crear todos los joints para nuestros dedos y mano de nuestro marciano, ¿ok? Nos vamos a la vista top. Vamos a activar nuevamente nuestra herramienta Join. Recordemos, lo podemos hacer desde el menú Skeleton, Join Tool, o simplemente en nuestra caja de herramientas en este icono, ¿ok? Recordemos que el icono que esté aquí es la última herramienta que estuvimos usando. Puede venir desde un Extrude, hasta un Bevel, hasta Join, hasta Blend Shapes, ¿ok? Bien. Vamos a crear primeramente los joints para nuestro dedo meñique. Vamos a crear uno aquí, donde inicia. Otro en la parte de aquí, del primer doblez. Otro en el segundo doblez y otro en la punta. Y presionamos Enter, ¿ok? Si los joints que estás creando están muy, muy anchos, como en este caso, simplemente lo que puedes hacer es irte al menú
Display, Animation y Joint Size. ¿Okay? Y simplemente aquí puedes hacerlos o más gruesos, inmensamente gruesos, o delgados. ¿Okay? En este caso, como tenemos dos, queremos dos tamaños. Por ejemplo, los de acá los queremos un poquito más grandes porque la geometría de aquí nos permite que sean más grandes. Pero los de aquí los queremos un poco más pequeños. Lo que podemos hacer aquí, simplemente vamos a... Este valor lo vamos a usar para acomodar los joints de todo el cuerpo. Y estos de los dedos los vamos a mover aparte, ¿ok? Entonces voy a mover el valor solo para acomodar los del cuerpo. Parece que por aquí está bien, está bien. Okay. Y ahora, estos joints vamos a hacerlos más delgados sin afectar a estos. Lo que podemos hacer aquí es seleccionar este joint, botón derecho, y seleccionamos la opción seleccionar jerarquía. Okay. Nos vamos al radio de nuestra jerarquía. Este es el radio para el tamaño de los joints individualmente. Okay. Recordemos que desde menú display, animation y joint size te va a mover el tamaño de los joints, pero de todos tus joints de la escena. Y el valor de radio te va a mover el tamaño del joint individualmente. Okay. En este caso lo vamos a bajar a 0.3. Y así sucesivamente con todos nuestros joints para que no se vean tan gruesos, ¿ok? Podríamos seleccionar este, seleccionar jerarquía y bajarlo a 0.3 para no hacerlo uno por uno, ¿ok? Bien. Ahora vamos a crear los siguientes joints para nuestro dedo anular, ¿ok? Vamos a crear el de el inicio, primer doblez, segundo doblez y en la punta, ¿ok? Recuerda esto hacerlo desde tu vista top, ¿bien? Posteriormente los vamos a alinear en nuestra vista de frente. Y lo mismo, para no ir joint por joint bajando el radio a 0.3, podemos seleccionar el joint root, es decir, el joint que mueve a toda tu jerarquía, tu joint inicial, a tu jerarquía inicial. Botón derecho y seleccionamos la opción seleccionar jerarquía. Así nos ha seleccionado a todos los joints para no ir metiendo el valor 0.3 uno por uno, sino a todos. Simplemente especificamos 0.3 y damos enter. Y como vemos, ya hemos bajado el tamaño de todos al mismo tiempo. Bien. Seguimos creando los joints para nuestro dedo medio sobre los dobleces. Recuerda que es importante ir alineando los joints a los loops que cruzan en tu modelo. Si te das cuenta, no lo estoy haciendo al azar. Nuestro modelo ya tiene perfectamente indicado los dobleces. Es decir, en la base de nuestro dedo, aquí tengo tres loops juntitos, acá tengo otros tres. Estos son los que te están marcando los dobleces y están ahí porque, si te das cuenta, toda esta parte no tiene muchos loops, solo tiene este. Pero en la parte donde hay dobles, siempre llevan un poquito más de loops para lograr una mejor deformación cuando tu modelo se esté moviendo, ¿ok? Recuerda, puedes checar nuestro curso Creando Personajes Caricaturescos en Maya, donde puedes checar la topología perfecta para la animación de un personaje, ¿ok? Bien, vamos a seleccionar nuevamente el hueso inicial de nuestra jerarquía, botón derecho, select hierarchy, y bajamos nuestro radio a 0.3. Vamos a crear los joints para nuestro dedo índice, uno en la base, el primer doblez, otro en el segundo doblez y otro en la punta, presionamos enter, de nuevo nos vamos a select hierarchy y lo bajamos a 0.3. Y por último vamos a crear los joints para nuestro dedo pulgar, ok, sería uno en la base. Este obviamente tiene menos dobleces, si te das cuenta en tu mano, solo tiene un doblez, a diferencia de los otros que tienen dos dobleces. Metemos este, donde están los loops, y metemos el otro en la punta del pulgar. Presionamos enter, botón derecho, seleccionar jerarquía, y bajamos el radio a 0.3, bien. Ahora, vamos a mover lo que son todos nuestros joints. Si te vas a la vista de frente, te das cuenta que no tienes ningún join aquí. Como mencionamos antes, se crean en el origen, están aquí todos abajo, ¿ok? Entonces te puedes ir a la vista top nuevamente, seleccionas
El hueso inicial de cada jerarquía, dejando presionada la tecla Shift. Te vas a tu vista de frente y mueves a toda tu jerarquía hasta alinearla con tus dedos en el modelo. ¿Okay? Recuerda centrar lo mejor posible los joints con tu geometría. Me parece que por aquí estaría bien. ¿Okay? Nos vamos a nuestra vista top. Y si te das cuenta, ya hemos alineado lo que son nuestros joints de los dedos a nuestra geometría. Nos vamos a nuestra vista perspectiva para poder checarlo mejor. Presionamos la tecla 6 para ver a nuestro modelo con texturas. Y si te das cuenta, ya hemos alineado perfectamente lo que son los joints de nuestros dedos y de nuestro brazo. ¿Okay? Ahora vamos a conectar lo que serían los joints de nuestros dedos a nuestra muñeca, pero eso lo vamos a hacer en nuestra siguiente lección.